espera hace... No, bueno. Primero y diez, ¿no? Interferencia a la ofensiva, ¿no? Sí, señor. Tristísimo. Son 10 yardas y primero y 10 automático. Qué maldad, ¿no? Y lo tienen que tarjetear, o sea, por burro, ¿vale? Se la tira del botón, dice Verapín. Toncho Valdera estamos jugando. Cristian, se viene Edgar Andrade a la cancha, va a ser el segundo movimiento de los tiburones. Muy bien. Ahora que andamos los vaqueros de Dallas, doctor, pues sí podremos llevar. Sí, me gusta ese es impresionante esa película que nos dejó todos asustados con tiburón. Que el animal de tiburón es más bueno que el pan. ¿Por qué es el tiburón? De los 80, qué cosa. Rojos del Veracruz, 6 que van buscando el centro, irá al segundo palo. Alcanza a raspar ligeramente la web, suficiente para ceder tiro de esquina y evitar el peligro. ¿Qué pide la pelota? Supongo para el tiro de esquina, ¿no? Sabe perfectamente que el que la toque parte muy bien, ¿eh? Se la quita de la cabeza a Furgia Noia, muy bien, Guzmán, que ha tenido un partido impecable. Otra vez 6 buscando, el efecto hacia adentro le va a pegar Vera. Veremos entonces qué es lo que realiza el tiburón en el centro. Es muy interesante el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Veracruz apareció Noia y descuenta. El centro del tiro de esquina es fantástico. Se amarran los de Tigres, nadie va por la bola, todo mundo se queda. Pero ve usted cómo va esa pelota baja, con efecto impresionante, tremendo, tremendo centro que le coloca a Noia. El que está marcando a Noia es Israel Jiménez, que en cuanto a diferencia de estatura es importante. Supongo que la marca es para estorbarlo, para que se le complique. Jiménez se pierde totalmente, Noia ni siquiera se salte mucho. Es un futbolista muy alto, segundo gol, el primero lo metió allá en Tijuana, se levanta de cabeza y de pronto en un momento donde Veracruz no tenía la pelota,